Miller High Life, sin aditivos ni preservativos. Miller es como la amistad. Las superestrellas de la lucha libre con tus luchadores favoritos de fama mundial. De la lucha libre aquí por Tele 11, tu canal favorito. Te habla tu amigo y servidor Hugo Sabinovich. Durante esta hora verás luchas tremendas. Verás nada menos que al famoso Ninja Express en acción. Además verás en este programa, bueno, Ninja Express enfrenta a Víctor Jovica y Huracán Castillo Jr. Además verás al Super Black Ninja en este programa también en acción. Además verás a los campeones del Caribe en parejas, Hangman, Bobby Jaggers y Dandy Dan Crawford en acción. Además verás a Bruiser Brody en este programa. Y en el Chiqui Sports Shop nos anuncia como invitados nada menos que al Super Black Ninja y al Profe. Durante este programa también entrevistas interesantes con tus luchadores favoritos. Quisiera tomar este momento para reseñar, amigos, lo que ha sucedido en la lucha libre por el Campeonato Universal cuando se enfrentaron el 6 de enero Carlitos Colón al Iron Sheik. Tenemos esta cinta para que ustedes vivan los momentos finales de lo que fue uno de los grandes encuentros por el título. Vamos allá, luego regresamos. Antes de ir a la entrevista de Carlitos, vamos a mostrarles a ustedes lo que pasó enero 6. En el Roberto Clemente, Carlitos defendía el título universal. Tenía la victoria asegurada con su figura 4. Ambos estaban ensangrentados, Carlitos y el Iron Sheik. Entró Chiqui Star con un codazo sobre Carlitos. El árbitro Víctor Quiñones trataba de impedir que Chiqui hiciera más daño a Carlitos. Carlitos reacciona. El árbitro descalifica al Iron Sheik y aquí cargó su bota. Sobre Carlitos de nuevo, carga la bota y Carlitos Colón se desploma ante el fuerte castigo de la bota cargada del Iron Sheik. Empuja al árbitro a la lona. Ya el árbitro había descalificado al Iron Sheik. Carlitos retenía el título universal, pero el Iron Sheik seguía dando más castigo a Carlitos, quien estaba sin fuerzas, desplomado por esos botazos de parte del Iron Sheik. Luego transcurría más tiempo y el Iron Sheik se servía con la cuchara grande, dando más castigo a Carlitos. Miren ustedes cómo el especialista de los suplex logra que Carlitos casi se desnuque cayendo hacia la lona pesadamente. Luego el Iron Sheik, el maestro del Camel Clutch, la llave de camello, buscaba la manera. Alistaba a Carlitos, luego con esa presión enorme, el Iron Sheik, no obstante haber lastimado a Carlitos con su bota, presionaba con el famoso Camel Clutch, la llave de camello. Ahora sí, amigos, vamos directo a lo que fueron los comentarios de Carlitos, luego de que terminó este encuentro. Vamos a escuchar cómo Carlitos expresó su enojo y su furia de lo que el Iron Sheik y Chiqui Star le habían hecho a él. Vamos a la entrevista. Cuando consiga la revancha,
Amigos, creímos muy importante mostrar a ustedes esta reseña de lo que sucedió, ya que se trata del hombre que representa al Consejo Mundial de Lucha como campeón peso completo universal y a quien deseamos mucha suerte en su encuentro que ya ha sido firmado para enero 30 en el Coliseo Roberto Clemente. Y durante este programa tendremos una interesante entrevista con Carlitos, así que todo el mundo a disfrutar de lo que va a ser el primer encuentro en este momento. Amables amigos, presentamos a continuación este encuentro que está pactado a una caída o 10 minutos de duración. Encuentro en parejas, en la esquina buena, con 220 libras de Bayamón, Puerto Rico, el campeón mundial junior completo, Huracán Castillo Hijo. Acompañándole con 226 libras de Yugoslavia, el yugoslavoricua Víctor Jovica. En la esquina ruda, pesando combinadamente 490 libras del Japón, de Ninja Express. Integrados, mis amigos, por Mr. Pogo y Kendo Nagasaki. Les representa el profe, el árbitro para este encuentro, Ricky Vargas Beníquez. Bueno, y el Ninja Express en acción, dos luchadores muy violentos sobre el cuadrilátero, Kendo Nagasaki y Mr. Pogo, sin duda alguna, una de las mejores parejas de este deporte de la lucha libre profesional. Vamos a ver si Víctor Jovica, Vadim, no se las ve negra en este encuentro, porque estos dos señores no perdonan, y especialmente ese que está sobre el cuadrilátero, que Kendo tiene una caña que ha provocado mucho daño. Efectivamente, Kendo Nagasaki ahora inicialmente contra Víctor Jovica, guardando Mr. Pogo, saca de cuerda contra Víctor, pero escapó ahora cuando le lanzaba y vuelve a escapar Víctor Jovica, y ahí se lanza tras Kendo Nagasaki. Ahí está Jovica con candado a la cabeza de Kendo Nagasaki. Entra ahora Huracán Castillo Hijo, el campeón mundial junior completo. Ahí tiene candado a la cabeza Kendo Nagasaki, integrante junto a Mr. Pogo de Ninja Express. Ahí le aló el pelo Kendo a Huracán, le dio tremendo puñetazo al pecho, le está pateando y ahí buscando la esquina ruda y efectivamente tiró de cabeza allí a Huracán. Entra ahora Mr. Pogo y ahí se aprovechan los Ninja Express. Ahí van, amigos. Mr. Pogo, patada invertida violenta contra Huracán Castillo y ahora el saque de cuerda, derribado Huracán por parte de Pogo, mis amigos. Y ahí está, observando ustedes a Mr. Pogo como toma Huracán el saque de cuerdas y lo vuelve a derribar, estimados amigos. Bueno, y el Ninja Express se ha presentado violento en este encuentro, dominando desde el principio aquí a los luchadores técnicos. Están aplicándole buen castigo y ahí está aterrizando Mr. Pogo con machete de piernas. Un hombre que sin duda alguna gusta de usar las extremidades de su cuerpo con mucha frecuencia en los encuentros. Se produce relevo y entra nada menos que Kendo Nagasaki. También hay relevo en la esquina técnica. Ahí está Víctor Jovica atacando fuertemente a su adversario, Kendo Nagasaki. Mira qué bien, le encajó la cabeza en el pecho, pero recibe a cambio una patada. Otra patada por parte de Kendo. Y ahí está uno de los Ninja Express. Eso va, que van dos minutos de lucha, mis amigos. Y ahí está entrando ahora Mr. Pogo. En la esquina caliente está Víctor Jovica. Se aprovecha Mr. Pogo mientras salió Kendo Nagasaki aparando la can. Pero Jovica valientemente contraatacó a Pogo. Por ahora está siendo agarrado desde afuera por parte de Kendo Nagasaki. Cuando trató de protegerlo, Huracán Castillo Hijo no pudo ser. El árbitro intervino. Y ahí están columpiando en la esquina del cuadrilátero, en el aire, a Víctor Jovica. El árbitro llegó a tiempo y ahora Mr. Pogo contra Jovica. De cabeza a cabeza contra Jovica. Lo puso de rodilla Mr. Pogo. Y como duele, debe provocarle tremendo. Como duele, muy bien. Tremendo cabezazo que le propinaron a Víctor Jovica y está aprovechándose de la situación Mr. Pogo. Ahí está aplicándole castigo con golpe de karate al rostro y a la frente a Víctor Jovica. Y este está, Padín, pasando el Niágara en bicicleta. Y aparentemente, ahí está Mr. Pogo aplicando la dormilona y aparentemente no se va a recuperar Jovica. Mira, se recuperó Jovica, se recuperó y cómo, está contraatacando de una forma extraordinaria. Ahí va el boricua con todas sus ganas, con la izquierda, contra Mr. Pogo. Lo increíble, amigos, saque de cuerda, de nuevo el ataque violento, le está apoyando la carne de afuera, con este tremendo golpe. Vuelve Jovica, la carga, derriba a Mr. Pogo, aguardando Kendo Nagasaki, aguardando el gran Castillo Hijo. Ahí va, saque de cuerda contra Mr. Pogo. Ahí la dominada de Jovica, amigo. Lo mejor, Mr. Pogo. Por ahí está ahora
Jovica, cabeza con cabeza. ¡Cómo duele! Ahí está atacándolo. Ahí sobre los oídos de Kendo Nagasaki. Pero Kendo Nagasaki se defiende inmediatamente contra Víctor Jovica. Ahí está con candado a la cabeza. Lo tiene pegado a las cuerdas. ¡Cómo duele, Moyano! Padín, y sin duda alguna los cabezazos son la orden del día en este encuentro. Jovica logró recuperarse luego de estar en desventaja y ahora está siendo castigado por los luchadores rudos. El Ninja Express, Kendo Nagasaki, Mr. Pogo. Ahí está maceteando en su esquina. Entra Castillo y el árbitro está llamándole la atención. Sí, mis amigos, entró Huracán, el árbitro detuvo. Masacre en la esquina caliente contra Víctor Jovica por parte de los Ninja Express. Abandona rápidamente Kendo Nagasaki. Queda en el cuadrilátero Mr. Pogo, pero recibe patada bonita por parte de Yuvel Laborito Víctor Jovica. Ahí está. Al ataque contra Mr. Pogo, Huracán, al ataque contra Kendo Nagasaki también. Ahí está contra los dos. Cabeza con cabeza de nuevo, Moyano. Ahí sigue doliendo. Ahí va, saque de cuerdas contra Kendo. Colazo invertido, se tambalea Kendo Nagasaki. Jovica ataque en una de las esquinas a Mr. Pogo. Ahí está bien, violento, Huracán Castillo, hijo. Ahí van a producir el choque de trenes. Lo consigue, mis amigos, Víctor Jovica y Huracán. Ahí está, tremenda tángana dentro del cuadrilátero de Capital Sport Promotion. Ahí va levantamiento en peso contra Jovica. En la esquina por parte de Kendo, levantamiento contra Huracán. En la esquina caliente por parte de Mr. Pogo. Ahí están en dificultades nuestros luchadores técnicos. El árbitro no sabe qué hacer, está desconcertado, mis amigos. Está contándole para que continúen de castigar a los luchadores técnicos, mis amigos. ¿Pero qué están haciendo, Moyano? Suena la campana. Adén. Ahí están, mis amigos. Los tienen amarrados en las esquinas, sí. Y el árbitro acaba de descalificarlos y siguen continuando con el castigo sobre los dos luchadores que están amarrados. Campana y descalificación. Así llegaron los técnicos, están descalificando a los niños. Ahí entran, mis amigos. Ahí están los invaders de Puerto Rico, el 1 y el 3. Ahí va la carga. El invader 1 tiene por un lado a Kendo Nagasaki. El invader 3 tiene por el otro a Mr. Pogo, mis amigos. Y ahí está, que bueno, el árbitro está tratando de soltar por otro lado a Víctor Jovica. El invader 1 sigue su ataque contra Kendo Nagasaki, mientras Mr. Pogo ahora es el que tiene por allá por otro lado, pero se voltean por allá, mis amigos. El invader 3, y ahí está. El invader 1 y el invader 3 en el dominio sobre sus oponentes. La campana ha sonado. La acción prosigue dentro del cuadrilátero. Mientras tanto, el profe está pidiendo a sus representados que abandonen el cuadrilátero, pero los invaders no le dan tregua, mis amigos. Observamos a un Víctor Jovica lastimado, así como también a Abraham Castillo, hijo. Mientras tanto, ustedes vieron cómo allá están bajados el invader número 3, Mr. Pogo fuera del cuadrilátero, dentro del cuadrilátero. Ahora se aprovechó el invader 1, sacó a Kendo Nagasaki fuera del cuadrilátero, y ahí está, está... Trató de tirar al invader 1 por allá, Kendo Nagasaki. Por otro lado, observamos a Mr. Pogo empatado con el invader número 3. El invader 1 sigue empatado por otro lado con Kendo Nagasaki, mis amigos. Ha perdido el control del árbitro del encuentro. Y ustedes observan, Moyano, qué está pasando aquí. La cosa verdaderamente extraordinaria. Miraron ahora contra el tubo al invader número 1, Kendo Nagasaki. Mientras tanto, el invader 3 sigue aprovechándose contra Mr. Pogo. Le encaba el mundo. Ahí toma la silla. O trata de tomar a Mr. Pogo. Vamos a ver, Miguel, estamos próximos a nosotros. Cuidado, Moyano. Se la quita el invader 1. Vamos a ver, tratando de quitarse, se arranca. ¡Wow! Ahí va, y le iba a tirar, pero se interpuso el Invader 3 por poquito, por no lastimar a su propio compañero. El Invader 3 se abstuvo de tirarle el sillazo, el Invader número 1. ¡Qué expectación, amigos! ¡Público! Pantallas, el idioma de los indios Apache, Chris y Mark Youngblood, los famosos Youngblood Brothers. Esta noche regresan a Guaynabo retando a los campeones del Caribe en parejas, Dandy, Don Crawford y Hankman Bobby Jaggers. Tonight, gentlemen, the title will be on the line, Caribbean Tag Team Titles, and the champions, Dandy, Don Crawford and Jaggers, and tonight, they will be retaining their Tag Team Titles. Well, Hugo, let me tell you something. Let me refresh your memories, Crawford and Jaggers. In Cortisol, don't you remember you were beat 1, 2, and 3? But I guarantee you, this is the name of the game, tag team wrestling. So you're going to get us in Guaynabo. That's our turf. You are the champions. We are the challengers. And when you get the Youngbloods on the warpath, we just go wild. So I guarantee you, bring your cowboy hats, bring your whips, and we're going to give you a bit whipping of your life.
Maquion Blood está muy contento, al igual que su hermano, por la derrota que impusieron el sábado pasado en Corozal a los campeones del Caribe, Crawford y Bobby Jagger. Nos dice que esta noche los indios están en pie de guerra en Guaynabo, y eso significa que van a hacer todo lo posible por ser los nuevos campeones del Caribe. Que traigan los sombreros de vaquero, las botas, Dandy, el Jagger, que eso no importa, que los indios van a salir victoriosos. Well, Chris, you did it in Corozal. Are you going to have the new Caribbean Tag Team belts tonight at the arena? Well, first off, on the back of my vest earlier, it said across there, Guyanate. That's my Indian name. It means always ready, Hugo. And woo, we're always ready. You know, they pulled a deal over here in Corozal, but Mark and I won. We showed the people that we beat them 1, 2, 3. But tonight, in Guaynabo, the people, they know that the Youngbloods are the best fighters in the world and the best tag team wrestlers in the world, and I guarantee you guys are going down. Chris Youngblood nos dice que ustedes vieron al principio de la entrevista, Guyanate, la palabra escrita en idioma apache que significa el nombre del guerrero, que significa que está siempre listo, siempre a la expectativa. Y eso es lo que los indios hacen, siempre está a la expectativa para lograr triunfos. Que lograron derrotar ya a estos dos luchadores, a Jaggers y a Crawford el sábado pasado en Corozal. Que esta noche en Guaynabo van por los campeonatos del Caribe, están en pie de guerra y los dos pronostican que van a ser los nuevos campeones del Caribe en pareja. No se les pegue nadie de sus televisores. Seguimos en el primer programa de deportes de Puerto Rico. Rico. Él es Hércules Ayala, el campeón peso completo del Caribe. Él es parte de las superestrellas de Capitol Sports Promotions. Presenta las superestrellas de la lucha libre en el Mets Pavilion de Guaynabo esta noche a las 8:30 en la lucha estelar. El peligro acecha cuando los enemigos se encuentran y enjaulados en la acróbata de Puerto Rico. Carlitos Colón se enfrenta al rudazo Chiqui Star en revancha por el campeonato mundial en parejas. Los Invaders de Puerto Rico defienden contra Ninja Express, Mr. Pogo y Kendo Nagasaki. Por el campeonato del Caribe, Miguelito Pérez reta a Hércules Ayala. En revancha, por el campeonato del Caribe en parejas, los retadores hermanos Youngblood se enfrentan al Hangman Bobby Jaggers y Dandy Don Crawford. Víctor Jovica se enfrenta al Super Black Ninja. El Huracán Castillo Jr. choca contra Dan Greer. Entrada general, $8. Menores de 11 años, $4. Todos los caminos conducen al Mets Pavilion de Guaynabo esta noche a las 8:30. A continuación, encuentro pactado a una caída o 10 minutos de duración. En la esquina técnica, con 225 libras. Y del Salvador, el Vikingo. En la esquina caliente, pesando 240 libras, de Japón, Super Black Ninja. Su manejador lo es el profe. Árbitro asignado a este encuentro, Tomás Marín, el Martillo. Bueno, Padín, y Super Black Ninja frente al Vikingo, que ha venido con una imagen distinta y diferente. Unos pantalones psicodélicos de muchos colores, pero va a enfrentarse un hombre que ha lucido muy bien en el tiempo que lleva aquí en Puerto Rico. Una trayectoria, sin duda alguna, victoriosa la que ha tenido este Super Black Ninja. Un hombre rápido, de buenos movimientos y con gran dominio de la técnica. Y además de eso, posee unos cuantos movimientos, Padín, espectaculares. Ahí está el Vikingo con ganado a la cabeza inicial contra el Super Black Ninja. Ahí, ahora el candado con saque de cuerdas, pero recibe tackle de hombros. Ahí se acuesta Super Black Ninja, le pasa por encima del Vikingo. Tackle de hombros, recibe el Vikingo. Ahí pasa por encima a Super Black Ninja y para recibir ahora el lance de hombro. Y una patada voladora por parte del salvadoreño Vikingo. Vuelve a aplicar la patada voladora contra el Super Black Ninja.
el vikingo. Y una de las características que tiene este luchador, el Super Black Ninja, es que comienza algo desacertado en sus encuentros. Le toma tiempo recuperarse y lograr el dominio en los encuentros, pero es una de las cualidades que te mencioné este luchador. Comienza frío, pero una vez calienta, Padín, es un hombre difícil de derrotar. Ahí ustedes observaron hace unos instantes esa patada karateca invertida que aplicó a su adversario, una patada ninja violentísima contra el vikingo, buscando esquina y la consigue con tirón de cabeza contra el vikingo. Ahí la yeguita voladora también esta vez. Codazo invertido en la caja del pecho, cuenta uno el árbitro. Se descubre tras el conto de uno y refilón de bota en los ojos del vikingo por parte del Super Black Ninja. Ahí está el Super Black Ninja impulsando al vikingo con la suplidora ninja. Le está cubriendo, buscando victoria, pero tras el conteo uno vuelve a descubrirse, amigos. Bueno, y el vikingo, que ha recibido buen castigo, está demostrando gran condición física y está recuperándose, pero le raca los ojos, le picó los ojos de forma violenta. Super Black Ninja y vuelve a recuperar el control y está aplicando la llave de perro, Padín. Sí, duró muy poco la recuperación del vikingo. La llave de perro contra él está siendo aplicada en estos instantes por parte del Super Black Ninja. El árbitro, Tomás Marín el Martillo, llamó la atención del Super Black Ninja. Ahí está la picada de ojo por parte del vikingo, y de eso sabe el vikingo, quien perteneció al bando rudo por muchísimo tiempo. Y ahí está, con saca de cuerdas el vikingo y la catapulta bonita. Y codazo invertido al pecho. Uno. Cuenta el árbitro, se descubre, tras el conteo de uno, el Black Ninja. Lo levanta en peso, le aplica la controlona al vikingo, le da un rodillazo en la caja del pecho, dominando lateralmente el vikingo, su adversario Super Black Ninja. Y el vikingo con un momento de dominio, pero le han mordido aquí los dedos y sufrió el dolor de esa mordida. Y ahí están quebrándole la cintura y va buscando las alturas. ¡Ay! Buscando espacio, cuerda de altura, vuelta de carnero espacial e invertida. Y no hay quien pase ahí, mis amigos. Definitivamente se produce la victoria para el Super Black Ninja en una forma extraordinaria. Y ahí está el vikingo, adolorido todavía en la lona, mis amigos. Adín, y estos luchadores japoneses, sin duda alguna, tienen un dominio total de su cuerpo. Poseen también movimientos acrobáticos y aquí lo acaba de demostrar el Super Black Ninja. Tremendo aterrizaje, espectacular para aplicarle la plancha al vikingo y llevarse la victoria. Nosotros pausamos y regresamos en breve con ustedes. Ante ustedes, el trío más grande en la lucha libre hoy por hoy en todo el mundo, el Ninja Express. Y del Ninja Express, el Super Black Ninja, el hombre que esta noche se va a enfrentar a Víctor Jovica. Víctor Jovica, parece que los años te han vuelto necio, porque te vas a enfrentar a un hombre que es mucho, muy rápido, un hombre ágil, un hombre que tiene uno de los lances más espectaculares en el deporte de la lucha libre, esa plancha mortal, y simplemente te la va a aplicar y te va a vencer uno, dos y tres. Pero quiero hablarle de dos imbéciles, dos basuras humanas que se hacen llamar los Invaders. Dos hombres que están deshonrando el Consejo Mundial de Lucha Libre al robarse el campeonato mundial. Y al dos veces fueron derrotados consecutivamente por Kendo y Mr. Pogo. Pero esta noche en Guaynabo, no importa si tenemos que enlutar la lucha libre, no importa si tenemos que enlutar la familia de los Invaders, lo vamos a hacer, porque queremos el campeonato mundial y nada nos va a detener. No quiero excusas, estos dos señores me han prometido el campeonato mundial y no importa lo que tengan que hacer, lo van a obtener, porque ustedes Invaders están deshonrando el deporte de la lucha libre y los vamos a aplastar y los vamos a destruir. Amigos, estamos de regreso a nuestros estudios. Con nosotros la presencia del señor Chiqui Star, quien esta noche en el Mets Pavilion de Guaynabo, en la lucha estelar, se enfrenta a Carlitos Colón. No está el título en juego, no es una lucha común, porque ambos estarán dentro de una jaula. El único objetivo de esta lucha es el primero que sale de la jaula, es el que gana este encuentro. Sabemos que algo va a suceder esta noche, porque cuando se enfrenta a Carlitos, a Chiqui Star, es una guerra asegurada. Exactamente, usted lo ha dicho, esto es una lucha muy importante, tanto para mí como para ti, Carlos Colón, porque tú sabes muy bien que yo soy la persona que representa el Club Deportivo de Chiqui Star, y tú, Carlos Colón, representas el Ejército de la Justicia, tú eres la cabeza del Ejército de la Justicia, pero Carlos Colón, recuerda, esta noche es una lucha muy importante, los dos enjaulados, no importa que te cuenten 1, 2 y 3 o que me cuenten 1, 2 y 3 a mí, porque no vale nada de eso. Carlos Colón, el primero que salga de esa jaula es el vencedor. Y otra cosa muy importante, Carlos Colón, todo vale. Y eso quiere decir algo muy importante. Quizás yo me pueda llevar esto para esa jaula o pueda llevarme un sinnúmero de objetos, Carlos Colón, porque yo sé que tú quieres acabar conmigo, pero la fanaticada lo que no sabe es, Carlos, que yo también
quiero acabar contigo. Bueno, amigos, se han decretado prácticamente una guerra esta noche en Guaynabo, enjaulados. Carlitos contra Chiqui Star, y Carlitos debe cuidarse, porque uno no sabe lo que Chiqui Star pueda llevar en esa truza, amigos. Todo puede suceder. Continúa más de la mejor lucha libre del mundo aquí en tu programa favorito. Presentamos de inmediato este encuentro pactado a una caída o 10 minutos de duración. En la esquina técnica, pesando 210 libras, de San Lorenzo, Puerto Rico, el malabarista Maelo Huerta. Su compañero con 220 libras, de Puerto Rico, el juvenil Armandito Salgado. En la esquina ruda, pesando 270 libras, de Kansas City, Hangman Bobby Jaggers. Y con 245 libras, de Toronto, Dandy Dan Crawford, los campeones del Caribe. Árbitro para este encuentro, Ricky Vargas Beníquez. Comentando Héctor Moyano y narrando Padín Hijo. Bueno, Padín, esta pareja que vamos a ver en acción, Dan Crawford y Hackman Bobby Jagger, una pareja que sin duda alguna va a dejar mucho que sentir aquí en Puerto Rico. Una pareja que tiene un hombre de fondo, de gran condición, que lo es Dan Crawford, que está en el cuadrilátero contra Maelo, y a Bobby Jagger, el hombre de fuerza. Bien, mis amigos, y ahí está Dandy Dan Crawford, ahí está, se le fue por encima a Maelo, pero no, cayó estrellado en la lona. Cayó estrellado, recibe la patada ahora por parte de Dandy Dan Crawford. Ahí está tomando por el pelo a Maelo Huertas. Ahí va, Walsh, machete de punta al cuello contra Maelo Huertas. Ahí va el malabarista, saca de cuerdas contra él y la catapulta. Pero Maelo cayó de pie y ahí viene, pero Walsh, bonita movida por parte del malabarista. Ahí está, pirueta preciosa, bien, se la lleva Maelo. En su año 88, extraordinario, el malabarista Maelo Huertas. Padín, y el gato, yo te diría que este hombre es un gato, porque tiene la habilidad para caer de pie, no importa cómo lo tiren, y luego de eso se recupera y con tremendas piruetas logra dominar a su rival. Ahí desconcertó a Dan Crawford, entra Armandito Salgado por la esquina técnica, vamos a ver si puede continuar con el dominio. Saca de cuerda contra Armandito Salgado, choque entre ambos luchadores, vuelven a chocar mutuamente, ninguno se tumba. Ahí Armandito le brinca por encima y aplica la palabra ahora, pero cae estrellado Armandito Salgado. Lance de hombro por parte de Armandito Salgado. Y ahí está, mis amigos, trató de entrar al cuadrilátero Hammond Bobby Jagger, pero no pudo. Ahí va ahora por el pelo, lo lleva a la esquina caliente, Dandy Dan Crawford, se aprovecha, rodillazo contra él. En la esquina entra Hammond Bobby Jagger. Y ahí están los campeones del Caribe en parejas. Le dieron codazo en la espalda a Armandito. Ahí, codazo invertido al pecho Armandito, cayó el juvenil a la lona. Ahí viene Hammond Bobby Jagger, candado a la cabeza. Viene un tremendo derechazo que conecta contra Armandito Salgado en la cara. Ahí está, impulsándolo, viene el sopetazo contra Armandito de rodillas a la lona, guardando nada menos que Maelo Huertas y también Dandy Dan Crawford. Dan 2 minutos y cuarto de lucha. Derribado Armandito por parte de los campeones del Caribe, aguardando Maelo Huertas. Ahí está, mis amigos, levantamiento en peso contra Armandito, la contralona contra él por parte del Dandy. Adén, esa contralona del Dandy estuvo violenta, y es lo que te dije, este es un hombre de gran condición física, un atleta tremendo, y ahí está levantando. ¡Uy, uy, uy! Moyano, ¿qué es eso? Pero qué fortaleza. ¡Ay, bendito! Ahí Armandito estrellado en la lona en una forma brutal por parte de Dandy Dan Crawford, amigos. Armandito, le cruzan el pecho con un palmetazo violento, va el puntapié al estómago. Y ahí está Dandy Dan Crawford buscando el relevo de Hangman Bobby Jagger. Padín, y la guindolina, que fue lo que le hizo ahorita Dandy Dan Crawford. Es correcto, la guindolina, sí señor. No la veía desde Jason el Terrible, y este la aplicó muy bien, hombre fuerte. Se repitió después de tanto tiempo. Ahí está, cambiando golpe, 3 minutos de lucha, mis amigos, de Capital Sport Promotions. Saque de cuerdas contra Armandito Salgado, ahí está la catapulta contra Armandito. Ahí Armandito busca el relevo de Maelo Huertas, entra el malabarista, el público le aplaude, ahí castiga, ama Bobby Jagger, le cruza el pecho de derecha y de izquierda, toma por la brazo izquierdo, ahí va el lance de esquina, viene contra él, tremendo golpe, sigue, sígale, ahí está, golpeando fuertemente el malabarista, su adversario pide relevo, buscando espacio. Cuerda y altura. ¡Wow! Contra Hammond Bobby Jagger. Torniquete al brazo izquierdo. Se convierte en candado la llave, mis amigos. Abre el candado Hammond Bobby Jagger. Patea en la cabeza Armandito Salgado. Bueno, Armandito no ha tenido suerte en este encuentro. Cada vez que entra y coge el encuentro azul,
los luchadores rusos han logrado dominarlo. Ahí está aterrizando desde las alturas con ese golpe a la cabeza. Danny Dancroft lo lleva contra su esquina y se produce el relevo. Y vamos a ver si por tercera vez logra cambiar el panorama. Ahí, Maelo Huertas. Batada invertida que recibe ahora Maelo Huertas. No le fue bien en la entrada en esta ocasión. Ahí le encaja golpes de hombro en el estómago a Maelo. Ahí va de esquina a esquina Maelo y ahí está buscando un trampolín. Lo consigue, pero cae de pie. Maelo Huertas lo sorprende por la espalda. Patada voladora bien bonita. Lanza de hombro. Maelo Huertas en el dominio contra el Dandy. Dan Crawford, mis amigos. Encuentro pactado, una caída, 10 minutos de duración. Entra ahora en el relevo el juvenil Armandito Salgado, víctima de un torniquete a su mano izquierda y derribado ahora por parte del Dandy. Bueno, y se vuelve a repetir la misma situación. Maelo logró dominar ahí al final y esos movimientos acrobáticos sin duda alguna son espectaculares. Ahí está Dandy, Dan Crawford llevándose la lona al Armandito Salgado. Se produce el relevo y entra el hombre fuerte de la esquina ruda, Hackman Bobby Yeager. Ahí está Hackman derribando a Armandito Salgado, pide relevo ahora Dandy. Ahí está tomando Armandito, saque de cuerda contra Armandito. Ahí está, lo está levantando en peso y ahí entra rápidamente con un lazo vaquero contra Armandito en el aire. 2-3, es tarde para Maelo Huertas. Se acabó el encuentro con victoria para los campeones del Caribe, integrados por Hackman Bobby Yeager y por Dandy Dan Crawford. Chocaron ambos el Invader 1 y Pogo. Ahí está el profe dándole una manopla a Pogo. Kendo Nagasaki se faja con el Invader 3 en una esquina del ring. Pogo se apodera de la manopla que le dio el profe. Intenta golpear al Invader. Uno lo sacó por los aires en catapulta y ahora es el Invader 1 quien tiene en su poder la manopla y tremendo golpe con esa manopla. Lo cubre a Pogo. Pelea en la esquina el Invader 3 y Nagasaki. El árbitro cuenta 3 segundos. Y los Invaders de esta forma se convierten en nuevos campeones mundiales en pareja. Y miren ustedes al público ante casa llena en el Coliseo Roberto Clemente. Los japoneses disgustados y los Invaders de Puerto Rico lograban la hazaña de convertirse en nuevos campeones mundiales en parejas del Consejo Mundial de Lucha. Pero amigos, la riña proseguía porque en Cataño, en el Coliseo, lucha para la televisión, se enfrentaron de nuevo el Ninja Express contra los Invaders. Mr. Pogo y Kendo Nagasaki, en un momento dado en esta lucha que fue televisada, caía en la dormilona Mr. Pogo. El público aplaudía la fecha enero 8 en el Coliseo de Cataño. Kendo Nagasaki intentaba entrar, el árbitro no se lo permitía, el Invader 3 entraba a proteger a su compañero y ahí está con el palo guerrero. Kendo le dio tremendo golpe, cae desplomado el Invader 1, la cuenta del árbitro, 3 segundos y de esta manera ayudado con ese palo Kendo, Nagasaki y Pogo lograban el triunfo ante los miles de fanáticos viendo la lucha. Luego amigos en Corozal, enero 9 en Corozal se producía otra lucha en revancha por el campeonato mundial en parejas. La furia continuaba, el árbitro, ustedes vieron cómo salió noqueado fuera del ring. El público entusiasmado, lanzaban a las cuerdas, los Invaders reaccionaban en una rana por el Invader 3 y en el otro lado un toque de espaldas con enredadera, pero no había árbitro para contar. Ahí estaba el Invader 1 buscando dónde estaba el árbitro. Kendo Nagasaki se apoderaba del palo Kendo y ahí estaba, tremendo palazo, lo sacó fuerte fuera del ring. El Invader 3 intentaba toque de espaldas y ahí Kendo Nagasaki buscaba con furia. Y a la misma garganta, la manzana de Adán chocaba al Invader 3. Imagínense ustedes el dolor con ese palo en la misma garganta, con el impulso y la fuerza de un hombre de artes marciales como lo es Kendo Nagasaki. Pogo cubría de esta manera al Invader 3. El Invader 1 estaba sin sentido, víctima de ese palo también. El árbitro Martillo contaba, el público en Corozal estaba disgustado porque de esta manera Kendo Nagasaki y Pogo se habían convertido de nuevo en campeones mundiales en pareja. Ya estaba listo para celebrar el profe. La fiesta iba a empezar para el Ninja Express.
esperaban los títulos, el público protestaba, ahí estaban los títulos del profesor Elío González para entregarlos, y cuidado, porque eso no se iba a hacer realidad, ya que otro árbitro, nada menos que Ricky Vargas, observó lo que había sucedido, y muy valientemente entró a expresar a martillo lo que se había hecho en esta lucha, lo que consideraba una falta de la conducta de los nipones. Martillo hacía caso al árbitro Ricky Vargas, y amigos, de esta forma en Corozal los Invaders retenían los títulos mundiales en parejas por descalificación. En sus pantallas, uno de los campeonatos mundiales en parejas y los actuales campeones mundiales en parejas aquí con nosotros en esta entrevista especial, los Invaders de Puerto Rico, el Invader 1 también, el campeón peso completo de la televisión. Esta noche la riña está caliente, encendida, porque los Invaders defienden los campeonatos mundiales en Guaynabo esta noche contra el Ninja Express, Kendo Nagasaki y Mr. Pogo. Invader 3, ¿qué va a pasar esta noche en Guaynabo? Bueno, Hugo, van a pasar muchas cosas, porque ya toda la fanaticada sabe la clase de luchadores que son los japoneses, y sabe que ellos perdieron las correas con nosotros. Y ellos vienen atrás de nosotros porque ellos quieren estos títulos, pero van a tener primero que dejarnos tirados ahí en el piso, que no podamos levantarnos para que ellos se lleven estos campeonatos. Fíjate, Savinovic, una cosa que tiene mucha importancia, Savinovic, estamos un poquito cansados ya con el Ninja Express esto. Ahora, otra cosa, Savinovic, como sabes tú y sabe toda la fanaticada, que a nosotros nunca nos gusta meternos en lucha de nadie. Pero también, como tú lo sabe todos los fanáticos, tampoco a nosotros nos gustan los abusos. Y la razón que nos metimos en esa lucha, porque vimos el abuso que estaban cometiendo con Huracán Castillo Jr. y Víctor Jovica. Ahora, en pocas horas, esta noche en Guaynabo, la lucha va a ser diferente. Esta lucha no va a ser con Huracán Castillo ni Víctor Jovica. La lucha va a ser con nosotros los Invaders. Somos los campeones mundiales en el momento. Y esperamos salir esta noche, después que se termine la lucha, seguir siendo los campeones mundiales. Aunque nosotros sabemos que Mr. Pogo y Kendo Nagasaki hacen tremenda pareja. Y también sabemos y tenemos entendido que el profe le va a decir a ellos que suban este en el gesto, porque el profe quiere que ellos sean los campeones mundiales de nuevo. Pero déjame decirte algo, profe, sabemos que hacen tremenda pareja, pero el pueblo de Puerto Rico sabe que la pareja que nosotros hacemos. Así que cuando suene la campana, si en otras ocasiones nosotros echamos el 100%, esta noche vamos a echarle el 150%. Amigos, yo creo que esta noche en Guaynabo los Invaders van a seguir reinando como campeones mundiales en pareja. Continúa más de la mejor lucha libre aquí en el programa número uno de deportes en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Noche a las 8:30. El sensacional Invader número uno se enfrenta a Kendo Nagasaki. Miguelito Pérez se enfrenta al Ninja Mr. Pogo. Y en parejas, los hermanos Jumbo chocan contra Hércules Ayala y el rudazo Chiqui Star. Este miércoles en Cataño. Pero ya el asesino cayó contra un guardia cuando lanzó fuera Bruce Brody. Por poco se lleva un guardia de por medio. Ahí viene, y lo tira contra las sillas del compañero Isaac Rosario, y también donde estaba la campana Bruce Brody. Moyano voló y me quedé solito ya aquí en el medio, mis amigos. Por poco me llegan a mí también. Ahí le cayó arriba al asesino y está contra él castigándolo contra las vallas, mis amigos. No le ha dado tregua desde el inicio del encuentro, estimados amigos. Padín, increíble, este señor viene para acá y hay que quitarse del medio, un hombre muy corpulento, y el asesino no se queda atrás, bastante pesado. Hay que evitar una posible lesión y dejarle el espacio libre para que ellos vengan, y si quieren destruirse aquí sobre la silla, pues lo hagan. Ahí está Bruce Brody castigando sobre el cuadrilátero al asesino. Y ahí comienza el público a corearle ya su acostumbrado grito de guerra. El famosísimo Oz, que se conoce a través de todo el mundo, de Bruiser Brody. Uno de los luchadores más violentos y que más expectación causa a los fanáticos. Es lo que hemos visto aquí, la historia de la lucha libre en Puerto Rico. Ahí acaba de planchar sorpresivamente al asesino número uno. Se acabó el encuentro, estimados amigos. La victoria para Bruiser Brody. Este es el mundo impresionante de Capital Sports Promotions. El pancracio mundial no puede ser mejor representado que con las superestrellas de la lucha libre. Es oficial, no.
no solamente somos el primer programa de deportes en Puerto Rico, sino que orgullosamente te informamos que nuestro rating subió más todavía. Y es simple la razón, porque tenemos a la más grande, a la más amorosa y fiel fanaticada del mundo. Gracias, Puerto Rico. Esta tarde aquí, en la mejor lucha libre del mundo, verás por Tele 11, en el primer encuentro de la tarde, hoy aquí en Tele 11 a las 6 en punto, por el campeonato de la televisión, el Invader 1 defiende el título ante el ninja Mr. Pogo. Además, verás a los campeones en parejas del Caribe, Hangman Bobby Jaggers y Dandy Don Crawford en acción. Además, el peligrosísimo Iron Sheik, primer retador al campeonato universal en acción. Verás también lucha de nanitos cuando Little Mr. T se enfrentó a Bad Boy Brown. Esto es esta tarde aquí en Tele 11, la mejor lucha libre del mundo. Te queremos mucho. Muy buenas tardes.